tardes, bienvenidos a la presentación de la charla que impartirá don Domingo Dorta. Dentro de las actividades que ha organizado el Ayuntamiento de Santiago del Teide, tanto el Departamento de Cultura como de Turismo y Comercio, estaba incorporada esta charla, ¿no? Pues yo creo que para todos es un orgullo, sobre todo viniendo de un vecino de Santiago del Teide, que puede impartir esta charla y sobre todo descubrirnos lo que es el almendro. Yo creo que el almendro, como bien dice el título, un tesoro por descubrir, aún queda mucho por descubrir, no solo del almendro, sino de muchas más cosas, como puede ser el chinchero también, y de todos los recursos naturales y patrimoniales que tiene Santiago del Teide. Pero en este caso es verdad que el auge que ha tenido el producto de la almendra en nuestro municipio, donde ya en una época se vivía de este fruto, pero desde el ayuntamiento hemos sabido darle también otro enfoque y generar ese dinamismo económico alrededor también del producto de la almendra. Hablar de Domingo, yo creo que todos los que lo conocen, poco puedo añadir yo a lo que significa Domingo, sobre todo para el Ayuntamiento de Santiago del Teide, una persona también vinculada al grupo y a la asociación cultural de Arguayo, que también han sido los que se han encargado de la revista El Chinchero. El Chinchero, que también ha dado mucho a nuestro municipio, que ha descubrido pues nuestra cultura, de dónde venimos y quiénes somos. Yo creo que ahí ha habido una labor importantísima, y yo creo que Domingo ahí han figurado, conjuntamente con todos los demás miembros que participan de esa revista El Chinchero, han hecho un trabajo magnífico de rescate de la etnografía y la cultura de Santiago del Teide. Por lo tanto, yo darte las gracias en nombre del municipio de Santiago del Teide por esa labor que vienen realizando siempre desinteresadamente. Domingo es una persona que cuando vamos a tomar un cortado me insiste en el sendero, en el almendro y en muchas cosas, y la verdad que es de agradecer que personas como Domingo estén implicadas en la recuperación de todo lo que es importante en nuestra tradición, en nuestra cultura de Santiago del Teide, y por lo tanto reiterar esas gracias. Yo voy a pasarle la palabra a Domingo, que es lo que han venido ustedes hoy aquí a escuchar, y darte las gracias. Bueno, pues después de las palabras tan amables dichas por el señor alcalde, desearles a ustedes buenas tardes, saludarlos y empezar con lo del almendro. Vamos a ver, porque el almendro da para mucho. Yo pensé, cuando me propusieron la charla esta, que con 10 minutos igual tenían más que suficiente, pero el primer sorprendido soy yo, porque vamos, tiene tela esto del almendro, ¿eh? Bueno, pues vamos a ver, el almendro pertenece a la familia de las rosáceas y su nombre botánico es Prunus amygdalis o Prunus dulcis. Es originario de las regiones montañosas del Asia Central, donde se ha cultivado desde épocas muy remotas, se cree que alrededor de 5.000 o 4.000 años antes de Cristo, o sea que ya son unos cuantos, ¿eh? A España lo trajeron los fenicios, a sus colonias del sur de la península, y luego los romanos la extendieron ya por toda la península. A Canarias llegó durante la colonización española, o sea que posiblemente siglo XVI, XVII, ¿no? Antes pues, no habían almendros aquí. Antiguamente el almendro se sembraba, se extendía, sembrándolo por semillas, por almendras, claro, en todos los países mediterráneos. Fíjense que el injerto no llegó a España hasta el siglo XIX, o sea, casi después de 1000 años, no se sabía injertar. A partir de del siglo XIX, se vio que, o se creía al menos, que sembrando almendros amargos eran más resistentes a la sequía, y aparte de la sequía, se adaptaban mejor a los terrenos pobres, a los terrenos calizos, pedregosos. Y entonces se sembró almendros amargos y luego se injertaban por la variedad que se quería, por los dulces. Pero actualmente esto se ha desechado porque prácticamente el rendimiento no es tan apetecible, tan deseable como el que se pensaba. Y ahora se siembra ya simplemente con almendras dulces. El almendro es un frutal, como dijimos, de zonas cálidas, siendo muy tolerante con la sequía, por lo que se adapta bien a suelos pobres, secos y arenosos. Por ese motivo, siempre se ha sembrado en terrenos poco productivos y de escasa calidad, al igual que en las orillas de las huertas, dejando estas reservadas para las papas, el millo u otros cereales. Esto pasaba aquí siempre. Yo nunca he visto un almendro sembrado en medio de una huerta. Siempre lo sembraban en las orillas,
Pero claro, hay una ventaja, que como las huertas siempre van de papas o de otros cereales, otras plantas, el almendro absorbía todo ese abono de la tierra. Y por eso precisamente se producía, o sea, daba cantidad de almendras y eran bastante verdes y bonitos, ¿no? Es un árbol que recibe muy pocos cuidados. Algunos agricultores piensan que prodigarles atenciones es una pérdida de tiempo. Y nada más falso, este árbol es muy agradecido y cuando recibe las labores convenientes, lo compensa con una producción mucho mayor y de mayor calidad. Aquí prácticamente antes nadie se dedicaba a cultivar a los almendros, solamente cuando se secaba un poco, pues lo cortaban las ramas secas y tal, pero ya abonarlos, regarlos y tal, aquí prácticamente no se hacía nunca. Pero el almendro puede ser cultivado como cualquier frutal y si se riega, su producción es mucho mayor. En años en que las lluvias sean escasas, como este año por ejemplo, se puede regar cuando florece, cuando echa las almendras y el crecimiento de los brotes. También es positivo regarlo después de la cosecha para favorecer la acumulación de reservas. El almendro es muy rentable debido a que el producto está bien pagado, a que su costo de producción es mínima porque las almendras prácticamente no dan mucho trabajo cogerlas y prácticamente nada más. Y que también se pueden mantener mucho tiempo, porque las almendras pueden durar hasta 2 años. Al ser un fruto seco, no hay que hacer como otras frutales, las peras o las manzanas y tal, que hay que venderlas en ese momento. Si no me interesa a mí, por los precios las puedo mantener incluso hasta 2 años. Y con 2 años pues se pueden meter perfectamente, o sea, no pierden ninguna calidad. Vamos a ver, dentro del mercado de los frutos secos, la almendra ocupa el primer lugar, tanto a nivel internacional como a nivel nacional. De hecho, la producción mundial de almendras ha crecido paulatinamente en los últimos años y actualmente es Estados Unidos el primer productor de almendra mundial, seguido de España. España es el segundo productor de almendra mundial y a continuación Italia, pero España es el segundo. Entre nosotros, aquí, Santiago Altaide, el almendro se aprovechaba el 100%, todo. El almendro, por ejemplo, cuando se secaba una rama, se cogía la leña y se usaba para el fuego. Cuando se secaba todo el almendro, se usaba también para el fuego o bien para hacer carbón. Había muchos almendros cuando eran muy enormes y tal, que muchos aprovechaban para hacer carbón de él. Luego, en otoño, cuando la hoja se iba marchitando, se secaba, se caía, es un árbol de hoja caduca, aprovechaban las mañanas que había sereno, y esto mucha gente lo desconoce, la gente joven sobre todo. Había muchas mañanas que estaba serenada, que estaba fresquita, y cogían unas ramas de retama o de codeso y barrían alrededor de debajo de los almendros, claro. Y esa hoja la llevaban para alimentos, sobre todo cabras, porque es lo más que había aquí. O sea que se alimentaban las cabras con la hoja, servía de alimento para los animales. Luego, cuando cogían la almendra, la piel, la parte exterior de la almendra, la usaban para estiércol. Yo recuerdo que mi padre, por ejemplo, yo me ponía a quitar la cáscara de las almendras, ¿no? Me decía, deja eso, venga, eso lo hacemos en casa, tranquilo y tal. Recoge todo enseguida. Y claro, él lo decía, también aprovechaba la cáscara de almendra para estiércol. Claro, después abonaba pues el terreno, ¿no? Y también luego la cáscara dura, la que había que partir, esa cáscara, esa almendra que quedaba, la parte exterior, la usaban para el fuego y tiene un poder calorífico tremendo. Creo que lo están haciendo actualmente, la están usando para calentar granjas avícolas, por el calor tan fuerte que desprenden. Y también aquí se usaba en el fuego. O sea que el almendro se aprovechaba todo, eso, 100%. El almendro quizás por sus flores blancas y tempranas, es considerado un símbolo tanto del renacimiento de la naturaleza como de la fragilidad y de la dulzura. El almendro era, en Grecia, símbolo de júbilo, y recibir un regalo de una rama de almendro en flor significaba esperanza. Menos mal que nosotros no tenemos esa costumbre, sino pobres almendros, porque se quedaría, lo daríamos sin rama. Todas las civilizaciones que han conocido el almendro se han regocijado ante la vista de los primeros almendros encendidos, símbolos de amor juvenil. La mitología griega explica esta simbología a través del mito de los amantes Fílide y Acamante. Fílide era una princesa de Tracia y estaba enamorada de Acamante, hijo de Teseo, un mítico rey de Atenas, que había ido a combatir a Troya. Fíjense que eso hacía 1200 años aproximadamente de la guerra de Troya, ¿no? Entonces, cuando cayó Troya, vencieron los atenienses y regresó la flota, Fílide hizo bastantes viajes a la costa con la esperanza de ver llegar al barco que traería a Acamante. Pero debido a la causa de una vía de agua,
no llegó al tiempo que pensaba ella, y ella pensaba que, pues, que había desaparecido, y la tristeza murió. Entonces, claro, es una leyenda, por supuesto. Entonces, la diosa Atenea la convirtió, la pseudo metamorfoseo, la convirtió en un almendro después de que había muerto. Déjame poner las gafas porque veo un poquito mejor. Entonces, y cuando llegó a Camante, que fue al siguiente día de Malapata, al enterarse de lo sucedido, solo pudo abrazar con todo su amor la corteza áspera. En respuesta a sus caricias y a tanto amor, las ramas del árbol se llenaron de flores en vez de hojas. Por esa razón, todos los años, los atenienses danzaban en honor de ella y de él. Es por esta razón que el almendro se ha convertido en un símbolo de juventud impetuosa y de amor eterno. En algunos pueblos antiguos, cuando veían que los almendros florecían profusamente, era señal de fertilidad, por lo que auguraba muchos nacimientos y, por tanto, un buen año para contraer matrimonio. No es como ahora, que se tiene un hijo o dos, ¿no? En aquella época la finalidad era tener un montón. Entonces, los años que florecían mucho los almendros, decía, oye, este año sí que las mujeres van a ser fecundas, vamos a aprovechar para casarnos y tal. Pues también se regalaba a los recién casados y a su familia 5 almendras en Grecia, que significaban por cada almendra una salud, riqueza, felicidad, fertilidad y longevidad. O sea, que tenían las almendras, todos eran, vamos, fenomenales. Aún hoy en estos lugares, e incluso en algunos pueblos de Italia, continúan con la vieja costumbre y regalan una cajita con 5 almendras, como símbolo de todos estos beneficios que nos quedan, ¿no? Todas estas cosas. Nos queda todavía la leyenda de San Valentín, pero esta la vamos a dejar para el final. Ahora vamos a contarnos, ahora vamos a centrarnos en las almendras y en los beneficios que éstas nos aportan. Esta información la he sacado de internet y me quedaba asombrado, ¿eh? Porque yo no conocía ni la cuarta parte de esto. O sea que no me vino mal preparada la conferencia. Las almendras son ricas en ácidos grasos, fibras y proteínas. También es importante el aporte de minerales esenciales como el calcio, potasio, sodio, magnesio, zinc, hierro, fósforo y una importante cantidad de vitamina E, además de otras como las vitaminas A, D, B1, B2, B3, B6 y B9, o sea que tiene una cantidad de vitaminas y minerales tremendas. Los almendros, al ser ricos en hierro, hacen que disminuya el cansancio y la fatiga, También poseen un alto contenido en grasas saludables, monoinsaturada, fibra, proteína y muchos nutrientes importantes. Los antioxidantes, sustancias que protegen el organismo del daño oxidativo que contribuye al envejecimiento y a varias enfermedades, están presentes en la parte marrón de la piel que recubre las almendras. Las almendras están entre las mayores fuentes de vitamina E. Varios estudios han relacionado un mayor consumo de vitamina E con una menor incidencia en enfermedades cardíacas, de cáncer y de Alzheimer, y esto es muy curioso, porque por lo visto comiendo almendras se reducen este tipo de enfermedades. Son muy ricas en magnesio, y este se ha demostrado que podría ser muy útil para las que padecen diabetes del tipo 2, porque mejora la función de la insulina. El magnesio de las almendras podría también ayudar a bajar la presión sanguínea, considerando que la mayoría de los adultos no consumen la cantidad de magnesio recomendado por día. Comer almendras podría ser de gran utilidad, porque los niveles pobres en magnesio en la dieta están fuertemente ligados a la presión sanguínea alta. O sea que hasta por la presión sanguínea las almendras vienen bien. Las almendras, en las mismas proporciones, tienen mucho más proteínas que los huevos y que la carne. O sea que es otra cosa que desconocía, o sea que la misma cantidad tiene más proteínas que las almendras, que la carne y que los huevos. Es un alimento rico en grasa, suele tener entre el 35 y el 55% de su contenido total. Estas grasas que contiene son muy parecidas al aceite de oliva, es decir, el 80% de su contenido es aceite oleico, que es una grasa monoinsaturada muy sana y saludable. Se conocen sus efectos protectores en las arterias, que previenen enfermedades cardiovasculares como la arteriosclerosis, o sea que fíjense lo que llegan las almendras, actúan impidiendo que se deposite y acumule el colesterol en los vasos, lo cual puede destruirlo y causar una trombosis. Las almendras son muy ricas en calcio, por lo que son muy usadas para fortalecer los huesos y combatir la osteoporosis.
Se cree que también las almendras son buenas contra la artritis. O sea que tiene una cantidad de beneficios. Las almendras es increíble. Hay que a partir de ahora comer almendras todos los días, ¿eh? Las almendras, vamos a ver qué dónde iba. Para las inflamaciones del aparato digestivo, es muy recomendado tomar la llamada leche de almendra. Yo creo que se llama horchata. Además de ser bastante nutritiva, que era, cogían almendras y tal, las aplastaban bien y después, yo no sé si las hervían o las molían bien con agua y después las pasaban no por una coladera, sino por un paño. Vamos, quedaba como un líquido total, o sea que no había nada de almendras, pero era buenísimo para el estómago cuando se inflamaba y encima pues era muy alimenticio, o sea que era bastante, tenía bastante sustancia nutritiva. Las almendras ayudan a mitigar el dolor de cabeza, por lo que han sido llamadas aspirina natural, o sea que hasta la alivian un poquito cuando nos duele la cabeza. Actualmente, la almendra se está empleando en ingredientes de infinidad de productos de cosmética, en tratamientos de belleza, porque el aceite de las almendras sirve para hidratar la piel y evitar la formación de arrugas. Igualmente es usada para curar la dermatitis y quemaduras de la piel. También forma parte de los componentes nutricionales en productos farmacéuticos. Además de todos los beneficios que nos aporta al comerla directamente, también es muy usada en infinidad de dulces, siendo muy famoso el turrón y el mazapán que se consume, sobre todo en Navidad. En Canarias son también muy famosas las rapaduras, el almendrado y el queso de almendra que se hace en La Palma, o el bilmesabe y los mazapanes de Tejeda en Gran Canaria. Pero en todas las islas, las almendras son muy usadas para confeccionar postres, dulces, etc. Entre los que están el bizcocho de almendra con cabello de ángel, magdalenas de almendra, tarta de higo o plátanos con almendra, bizcocho de batatas y almendra, queque de gofio y almendra, o sea, mascarario imposible, piñas de almendra, huesos de santo, tortas de almendra, almendrados, almendras garrapiñadas y muchísimos más. De todas maneras, por lo visto, no es muy recomendable un día hartarte de almendra, sino comer como entre 15 y 20 y cada día esa cantidad, que es lo ideal. No un día comerte una barbaridad y después estar una semana sin comer. Así que el fruto del almendro, como hemos visto, tiene muchísimas utilidades y es muy necesario y beneficioso para nuestro organismo, además de la belleza que nos proporcionan sus flores. Y es una pena que aquí, en Santiago del Teide, con la cantidad tan increíble de gente que viene, se dejen perder los almendros y no hagamos nada para remediarlo. Cuando yo era joven, y de eso ya hace unos cuantos años, posiblemente había el doble de los almendros que hay ahora en la actualidad. Los almendros suelen vivir alrededor de unos 100 años, pero a partir del 70 u 80 la producción de almendras es muy escasa y se le secan bastante las ramas. Todavía a mediados del siglo pasado, los agricultores, cuando veían que un almendro ya era viejo, sembraban otro al lado. Pero desde los años 60, eso rara vez se ha vuelto a hacer. Y si le echamos un vistazo, vemos que la mayoría de los almendros que están ahora, además lo vemos por ahí en las carreteras y demás, son muy viejos, poco vigorosos y con bastantes ramas secas, por lo que deberían de podarse, porque antiguamente cuando un almendro se le secaba una rama, lo primero que hacían era quitársela. E incluso cuando subían mucho los podaban. Y claro, las ramas reventaban de nuevo y los almendros pues eran vigorosos, pero los que están actualmente, ya los vemos cuando pasamos por ahí, por cualquier parte, tienen la mitad de ramas están secas ya. Además, el tronco ya es muy rugoso, negro, lo que significa que ya pues sobre el amor tienen sobre 60 o 70 años. Y están pues dentro de 20 años igual, no sé, los que quedarán aquí, muy poco. Si alguna almendra cae pues, espontánea por ahí vuelve y nace, porque que se siembre almendras como se hacía antes, al lado de las personas agricultores, cuando ya los almendros veían viejos, sembraban una almendra alrededor, al lado, y ya tenían asegurado el producto de la almendra permanente. Pero actualmente eso ya, pues no, se pasó la historia, ¿no? No se hace. Además que los almendros, por ejemplo, en los que no tienen profundidad de terreno, los terrenos que sean buenos, y adecuados para el cultivo del almendro, pues al menos no llegan ni a 60 años y tenemos muchos de ellos aquí que se mueren bastante antes de los 100. Vamos, por tanto, nosotros deberíamos poner los almendros, quitarle la leña y sembrar otro al lado.
Esto hay que hacerlo si queremos que a nuestro municipio continúe viniendo tanta gente y que siga siendo un referente en Tenerife como lo está haciendo ahora. Y esto es importante, porque nosotros tenemos un municipio que es increíble la cantidad de gente que viene de Tenerife, bueno, internet y demás, a presentar Santiago del Teide como un referente de toda la isla, ¿no? Y una cantidad de gente aquí, es que es increíble. Yo vine, por ejemplo, hace el día 17 concretamente, porque teníamos previsto una excursión del grupo montañero para el 31, pero viendo que los almendros florecían, sobre todo en los baldíos, antes, lo adelantamos para el 17. Bueno, pues cuando llegamos no podía aparcar la guagua, no había dónde. Y dije, bueno, ¿dónde nos bajamos? Pues tuvimos que coger la parada de Tirsa, la parada oficial, para poder bajar la gente y para subir igual. No había un hueco de coche el 17. Y el domingo pasado los coches llegaban por la carretera del Valle Arriba y no sé, para arriba un trozo. Por eso que esto tenemos que mantenerlo, porque cada año viene más gente y hay que buscar la manera de... Por eso pongo aquí que tenemos que hacer algo más antes de que poco a poco vayan desapareciendo. Hay que conseguir que lo que hoy es una fuente de ingresos para la parte alta del municipio lo continúe siendo en el futuro, y especialmente en los baldíos, que por las condiciones tan favorables que ofrece el terreno es muy fácil sembrar gran cantidad de ellos. Miren, en Gran Canaria, sobre todo en Tejeda y en San Bartolomé de Tirajana, aunque también en Masequillo y en Artenara, se sembraron en 2014 1.500 almendros, y el pasado año, el 2015, se tenía previsto sembrar otros 2.600 más. Sería un buen ejemplo a seguir sembrar aquí cada año la cantidad de que se considere oportuna, porque lo importante es tener cuanto más cantidad mejor, porque vamos, estoy lleno de almendros. Yo hace ya unos cuantos años estuve en Extremadura y allí es tan famoso el Valle del Jerte, porque vamos, van de toda España, van guaguas. Bueno, cuando sembraron el Valle del Jerte de cereza, era por los agricultores, era por la fruta, no por nada más. Pero con el tiempo se convirtió en este espectáculo tan extraordinario que ahora es más importante la flor que la fruta en sí. Y van de toda España. Incluso creo que desde Francia vienen guaguas a ver el Valle del Jerte. Y de nuestro grupo de Canarias ha ido gente allí en Semana Santa a ver las flores. Imagínense lo importante que es. Hoy el Valle del Jerte, incluso la gente tiene que ir por la mañana y venir por la tarde porque no tienen dónde quedarse. Los hoteles durante la floración de los 15 días o 20 que dura, no hay un hueco. Está reservado con muchos meses de antelación. Imagínense lo que significa esto, los almendros, la belleza de las flores. Por tanto, yo creo que sí merece la pena, como hacen en Gran Canaria, sembrar toda esta parte de los baldíos y la parte alta de y todo lo que se pueda, ¿no?, de almendro. El resultado lo estamos viendo, es fantástico. También se podría formar a unas cuantas personas en la poda de almendro para que cada año, a finales de otoño, se puedan podar todos aquellos que lo vayan necesitando, porque es que si no los podamos, eso, se mueren. Además son feos, porque echan después las flores en las ramas que no están secas, pero la mayoría del almendro en sí está todo seco, o sea que las flores no lucen. Si cortáramos toda esa leña seca y volviera a brotar, oye, sería una maravilla, y no cuesta tanto tampoco, o sea, además que tampoco es permanente, porque se poda solamente en la época de avanzada del otoño, ya para cuando se caen las hojas, a partir de noviembre, más bien diciembre. Y por último, vamos a pasar de hablar ya una vez, a ver si por lo menos logramos que esto se pueda llevar a cabo y podamos sembrar toda esta zona y hacer que el futuro sea todavía más brillante que lo que es actualmente, y cada año lo está haciendo más. Vamos a ver si no perdemos la cantidad de gente que está viniendo ahora, que siga viniendo así permanentemente. Entonces, la historia, vamos a hablar de San Valentín, que es lo que... Y otra cosita más que está relacionado con, ya para terminar, con el almendro. La historia comienza de San Valentín en el siglo III, en el Imperio Romano. Los primeros cristianos eran perseguidos y castigados con la pena de muerte. Por eso, pero eso no impidió que Valentín mantuviese su fe, quedando en la historia como el patrón de los enamorados. El imperio estaba en crisis y el emperador Claudio II... pensó que los hombres casados rendían mucho menos en el campo de batalla debido a los lazos emocionales con su familia, mientras que los solteros sobresalían como los mejores soldados, eran más bárbaros, más fuertes. Por esa razón, Claudio prohibió el matrimonio de sus soldados. La noticia no fue bien recibida, y Valentín, un ferviente cristiano que predicaba la palabra de Dios, pensó que esa ley era injusta, y en secreto siguió casando a jóvenes enamorados, desobedeciendo, por tanto, las reglas del emperador. En cuanto este lo supo, mandó apresar a Valentín, que fue enviado a la cárcel y obligado a renunciar al cristianismo. Pero su fe en Dios lo mantuvo firme en sus creencias y no renunció a ellas.
El carcelero había visto que Valentín era un hombre de letras y muy instruido, por lo que le llevó a su hija Julia para que recibiera lecciones con su palabra. Julia era una joven ciega de noble corazón que comenzó a ver al mundo a través de los ojos de Valentín, quien le enseñó además la fuerza de la fe cristiana. Pero Julia, por encima de todo, lo que más deseaba era poder ver, por lo que Valentín se arrodilló junto a ella y sosteniendo sus manos comenzó a rezar. De pronto, una luz brillante iluminó la celda de la prisión y milagrosamente Julia recobró la vista. Según la leyenda, Valentín se había enamorado de Julia y antes de morir le escribió una carta pidiéndole que se mantuviera firme en la fe de Dios, y la firmó diciéndole: de tu Valentín. Al día siguiente, el 14 de febrero del año 270, Valentín fue ejecutado. Al lado de su tumba se dice que Julia plantó un almendro de flores rosadas para su querido Valentín, y por eso se considera a las flores del almendro un símbolo de amor puro. Dos siglos después, la Iglesia Católica recuperó la historia de Valentín, y para aplacar una tradición pagana entre los fogosos adolescentes eran las fiestas lupercales. Las fiestas lupercales eran la licencia que tenían los jóvenes para practicar sexo. Entonces era el 15 de febrero, y claro, eso no lo veía bien, no lo tenía bien visto la Iglesia Católica. Entonces, claro, dice, ¿de qué forma podemos cortar esta libertinaje y demás? Pues pusieron a San Valentín patrón de los enamorados, y lo nombró precisamente esa fecha, ¿no? El 14 de febrero de 270, y lo nombró, claro, oficialmente como patrón de los enamorados. Y por último, voy a leer lo que escribió Miguel de Herrero de Uceda, escritor y naturalista extremeño, sobre el almendro. Dice: con su cúpula de flores blancas, árbol de la juventud, de la alegría, el almendro transmite una idea de pureza, de noble sentimiento. Por eso se asocia al amor juvenil, al amor puro, al primer amor. Muchas gracias. Bueno, pues ahí está. El mensaje, yo creo que ha llegado, y el mensaje llegó, y yo lo he cogido. La parte que me toca lo he cogido. Pues, no, amigo, es que yo me quedé asombrado. Mira, yo me quedé asombrado por la... Yo me quedé asombrado por la cantidad de beneficios que nos proporcionan las almendras, ¿eh? Pero es increíble. Hasta para la persona que tenga la presión sanguínea alta. O sea, llega a bajarla, ¿no? A combatirla. Yo qué sé, tantas cosas. La arteriosclerosis, para el colesterol, para... Bueno, infinidad de cosas. Incluso para darle energía al cuerpo, fortaleza. O sea, la almendra en sí contiene tanta cantidad de sustancias, digamos, de las proteínas que tiene, pero de las sanas, de las buenas, o sea, que te bajan el colesterol. O sea, que yo me quedo asombrado y contra, y que no comamos almendras con tantas que tenemos aquí, y que hay que procurar eso, que se mantengan al menos las que... Mira, esto es precisamente fotos de los baldíos. Miren qué maravilla, ¿eh? Qué cosa más bonita. Si los baldíos tuviéramos esto, pero no que hayan unos cuantos como estos que hay que caminar para llegar de uno a otro, a lo mejor 5 minutos o más, si esto lo tuviéramos, bueno, sería un valle de gente. Esto sería, mira, es que es una maravilla. Esto sería un referente para la isla, no para la isla, para las islas. Esto no es de Santiago del Teide solo, esto sería de Tenerife. Y yo creo que hasta las autoridades tendrían que implicarse, pero a nivel de cabildos y demás, porque esto sería algo único para la isla, para Santiago del Teide y para la isla de Tenerife. Porque esto es una auténtica maravilla. Este año es una cosa rara, ¿eh? Fíjese cómo está el tiempo, dice que está loco, ¿no? Empezó a florecer la parte alta, los baldíos, y no ha florecido todavía la parte baja. O sea que algo, claro, no llueve desde noviembre. Entonces, es algo extrañísimo. Porque habitualmente florece en la parte baja y terminan los baldíos. Pues este año es lo contrario. Mira qué cosa más bonita. Hay una cosa curiosa con este almendro. Me cuento una anécdota. Porque este almendro es mío, concretamente. Bueno, pues... De derecho, no, pero por eso cuento la anécdota. Resulta que en una época aquí hubo una asociación, o se formó una asociación, y trajeron a gente que yo creo que no tenía la suficiente preparación. Por eso decía antes que los que podan almendros tienen que tener conocimiento suficiente para poder hacerlo, ¿no?
Entonces, que había quemado cuando el fuego, la parte bajó un poquito. Y cuando podaron este almendro, fíjense, que podaron todas las ramas de la parte baja. Imagínense, ¿quién se sube ahora a lo alto para poder tumbarlo, para poder coger almendra? O sea, lo ideal es que corten la parte alta, tiendan las ramas a los lados para que se pueda cortar con un palo, una vara, lo que sea, se pueda tumbar las almendras. Pues no, cortan toda la parte baja y dejan un pino. Bueno, así lo han hecho en Chío y demás. Digo, pero ¿y para qué? O sea, ¿quién coge las almendras así? Por eso hay que tener una preparación, unos conocimientos necesarios para poder hacer. No todo el mundo puede ir ahí y hacer lo que le parezca. Bueno, pues ahí pasó esto. Que yo digo, bueno, y ahora yo, además con la edad que tengo, o sea, a ver, como, si no es con, yo qué sé, paracaídas o algo ahí que venga de arriba para abajo. Pues, pero mira, los almendros, la verdad es que es algo extraordinario. Es una belleza que ya dijimos, desde los griegos y desde Mesopotamia, donde venían. Bueno, los almendros es un símbolo que está hasta en la Biblia recogido, la vara de Aarón, que floreció, la pusieron incluso en el templo y llegó a florecer, bueno, según lo que dice, y echó almendras, o sea, después de florecer, pero después de cogida, claro. Incluso en el tabernáculo está decorado con las flores de almendro, o sea, que está recogida antiquísimo desde el Antiguo Testamento. Pues estos son flores de almendro, así por si mañana, miren este, qué precioso. Bueno, yo sí tengo que decir que, bueno, aparte de coger el mensaje que hablabas, Domingo, de la siembra de los almendros, que necesitamos recuperarlo, y sobre todo por lo que significa hoy para el municipio de Santiago del Teide, que yo creo que ya está incrustado en el ADN de los vecinos de Santiago del Teide, y bueno, para nosotros ya el almendro es un referente y lo hemos cogido como muy nuestro, y se implica no solo desde el ayuntamiento, sino yo creo que también la población, y sobre todo aquí en Santiago del Teide Casco, que vemos que cada día y cada vez más se van incorporando personas al tema de la ruta del almendro. Ya el año pasado comenzábamos con la siembra del almendro, que bueno, empezamos en estas charlas que teníamos con Domingo tomándose cortado, nos decía que necesitábamos sembrar. Bueno, pues empezamos a buscar almendros en los viveros de Tenerife, en el Cabildo, etcétera, etcétera. Pues nos dimos cuenta que no teníamos el almendro de que era típico el nuestro, que estaba introduciendo el amargo que venía de fuera, el de la flor rosada, y que había que injertar, etcétera, etcétera. Pues bueno, empezamos ese trabajo y empezamos. Domingo fue el que nos enseñó, trajo una bolsa de almendras y nos enseñó cómo teníamos que sembrarlo. Pues bueno, pues hoy podemos decir que tenemos más de 100 almendreros ya. El año pasado, Domingo, ya tenemos hoy más de 100 almendreros aquí propios del ayuntamiento, que desde la Agencia de Desarrollo y Tino, que es el que los cuida, ha conseguido sacar esos 100 almendreros. Y ya este año pues se está empezando a sembrar con los colegios y lo estamos introduciendo. Hablamos de una cantidad pequeña. Es verdad que el año pasado se hizo esa campaña, ya empezaba, los niños que iban haciendo la ruta, se les entregaba un marcador de libros, y donde, como Domingo nos enseñó, se explica cómo tienen que sembrar la almendra. Pues bueno, en ese marcador de libros se aprovechó el año pasado y se pusieron las almendras, que esperemos este año, cuando andábamos recorrido, veamos alguno que haya crecido de todas esas almendras que se sembraron el año pasado. Y también me quiero comprometer, Domingo, en que el ayuntamiento ha venido trabajando en un convenio de empleo que hemos querido sacar, sobre todo y vinculado a este tema del almendro que nos venía diciendo, el tema de la poda, el tema de sembrar y el tema de recuperar todos esos almendros. Lo presentamos el año pasado. En diciembre nos decían que podía salir y finalmente pues el criterio que tenía el gobierno y por diferentes circunstancias pues fue denegado, pero parece que se va a retomar, que probablemente salga antes de mayo otra vez el convenio, y nosotros de ese convenio de empleo queremos destinar unas cuadrillas a la recuperación del almendro, sobre todo por lo que significa para nuestro municipio. Pero ahí también yo quiero comprometer a las personas que saben de sembrar, saben de poda y saben de todo esto, a que nos echen una mano a enseñar a toda esta gente que va a estar vinculada a ese convenio de recuperación del almendro y la siembra de los mismos. Por eso, Domingo, queremos contar contigo, que para eso sí, no, eres supuesto, un experto en todo esto, y sabemos que eres un apasionado de esto. Cuando hablas se te nota, y por supuesto que eres también del municipio de Santiago del Teide. No, sí. Y pues bueno, todos los mensajes y todo lo que ha venido hablando Domingo de lo bueno que es la almendra, yo poco tengo que decir, es bueno para la salud, es bueno para el amor, increíble, o sea, que es bueno para todo, por eso. El primer asombrado fui yo, porque no tenía ni idea, yo tenía lo que vemos aquí,
Y cuando me plantearon lo de dar esta charla y tal, y bueno, ¿y qué hablo yo de las almendras? En 5 minutos lo acabo. Qué interesante. Y eso me había despistado, no lo había dicho. Que la almendra ecológica tiene mucha salida. Y precisamente la Santiago del Teide es totalmente ecológica. Aquí no se hace, porque en la península hay muchas enfermedades de los almendros y tienen que ser tratados. Mientras que en Canarias tenemos, por el clima y la zona nuestra más aún, igual que la viña, que es ecológica, no lleva ningún tratamiento. Y la almendra ecológica tiene una demanda tremenda, por lo que el precio se podría incrementar y ser muy rentable para el agricultor. También hay que tenerlo en cuenta. Pues nada, yo, si quieren hacer alguna pregunta al experto, alguna duda que pueda tener. Yo llevo una semana con esto, o sea que tampoco tengo experiencia ninguna. Lo que he leído, pero todavía yo no tengo tiempo para contrastar si realmente la almendra comiendo un puñadito diario, me encuentro más joven, porque sé que, además, otra cosa, no solamente cosmética, sino que por lo visto la almendra machacaba, el aceite que sale, se lo ponen en la piel y tal, y rejuvenece. A lo mejor tengo que hacerlo. A ver. Te veo mejor, Domingo. Sí, porque cicatriza, por ejemplo, cuando hay quemaduras de sol y tal. Antiguamente se solían poner la almendra machacada. Antiguamente no había tal medicina y buscaban remedios caseros. Entonces usaban la almendra, la machacaban bien, y el aceite que desprendía, pues se lo ponían en la piel y creo que, vamos, que los ponía jovencitos. Pues nada, sobre todo, Domingo, darte las gracias, como siempre, no solo por esta charla, sino por todo lo que hace por el municipio de Santiago del Teide, y a todos los presentes también, darles las gracias por venir esta tarde a esta conferencia tan magistral que nos ha dado Domingo. Gracias a todos y buenas tardes.